Familia hermosa, ya estamos de regreso aquí con Eli. Vean nada más, ya alistándose para la cena. Pues acabamos de terminar el video anterior. No sé si Eli va a poner esta parte en ese mismo video. Vamos o será otro, pero pues bueno, bienvenidos a otro video más aquí con Eli, conmigo. Saluda, chaparra. Hola, familia, bienvenidos a otro video más. Vean nada más qué guapa, qué hermosa, qué deliciosa. Todavía ni siquiera termino de arreglarme. Pero sí, aquí andamos, familia hermosa. Ahí, pues me disculpan por las canitas, pero me las dejé esta vez. Dicen que las canas son, ¿qué son? Exactamente. ¿La muestra la experiencia o cómo es? No me acuerdo, pero sí. Algo así. Ajá. Si alguien sabe, déjelo saber aquí en los comentarios. Déjenos saber qué es ese dicho de las canas. Entre más no tengas, acuerdo, entre más tengas, sí. Más bueno el viejo, no. No, tú estás bueno. Pero sí, familia hermosa, pues aquí andamos, ahorita, quisimos hacer una reservación, sí. Y desde temprano, pero no se pudo, nos dijeron que first come, first serve, y que no hay, o sea que el que entra, así van pasando. A ver si nos dejan entrar y si no, pues ya platicamos con Eli, como vamos a llevar a los niños esta vez. Yo sé que necesitamos tiempo para pareja, pero la verdad que nos... Cada año nos vamos solitos, sí. En el 14 de febrero, sí. A celebrar nosotros solitos. Sí. Pero este año le digo a Beto, ya los dejé todo el día hoy, así que mejor vámonos todos con ellos también. Así es, y pues nos encanta andar con ellos y pues son mi adoración. Dice Beto que si no nos atienden en el restaurante, ¿a qué vamos? Vamos a terminar, por eso les digo, vamos a terminar en el McDonald's y pues no importa, lo importante es que nos sientamos bien y se sienta bien también Eli. Así es. Trabajó hoy su primer día y pues yo la veo muy animosa, muy animada. Sí. Dice que le encantó, que le gustó, que no sé qué, que bla, 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 que callar. Que espero tardar mucho tiempo ahí, primero Dios, pero bueno, hasta donde se pueda. ¿Hasta qué? Hasta que se me note. Hasta que se le note. No, no es cierto. Hasta que después de esta noche se le note. Ah, sí. Pero sí, vean, me puse este chaleco porque... ¿Por qué? Porque pues no sé. Estaba también pensando ponerme este. Ahorita me lo voy a poner. Yo creo que este, ¿verdad, chaparra? Porque este como más... Más del amor. Más del amor. Es vino, es guindo. ¿Cómo se le llama este color? No, no es vino. ¿Qué es? Saco. Ah, sí, es saco, es saco. Pero vean, traigo este, color azul, camisa negra, pantalón negro, botines negros, y pues Eli, allá, véanla. Qué chulada, se está poniendo bien guapa ella. Y bueno, pues ya Eli dándose los últimos toques, vean nada más. La panza, no. El estómago, se dice. El estómago, no. Ah, qué el chulada. El vientre, no. Qué chulada. Give me a kiss. ¡Y se te pintó el... No, mentira. ¿Sí? ¿Se te pintó? ¿Sí? Sí. ¡Oh, sí! Es que es mate, pero se pega. Pero sí, okay. Familia, ya estamos listos para la cena. Sí, Brandon, ya estamos listos. Brandon y Alex están abajo. Ahorita, pues, que vuelvan a saludar otra vez. Brandon se va a llevar una playerita roja que trae también. Y la misma que trae, ¿no? Dijiste. Ajá, es la misma que trae. Y a Ale sí la quieres cambiar. Y a Ale sí la voy a cambiar. Porque y a peinar. Ahorita a ver si la grabamos un poco. Sí. Y esa es la chamarra que va a estar usando, sí, Eli. Chamarra, chamarra, saco, ¿cómo se le llama? Gabardina. Abrigo. Así. De muchas formas, ¿no? Así. Y pues que combinen con así los zapatitos negros. Qué bonitos están, ¿eh? Uh-huh. Están muy bonitos. ¿Son nuevos? Sí, son nuevos. Le miré el sticker ahí. Son nuevos. Ah, y yo, vean, sí me cambié porque dice Eli que este es más para la ocasión. Sí, más para el amor. Más para la pasión. Para la ocasión. Y pues bueno, familia hermosa, ahorita les grabamos allá. Adelante. A Brandon y Alesia y en sí, la cena. Sí. Vean a Ale, aunque se despertó un poco molesta, pero ya la cambiaron. Vean nada más, qué chula va. ¿Verdad, mamá? Sí. ¿Sí? ¿Ya quieres ir a cenar? Dije sí. Papá. Sí, aquí anda Eli y también por acá anda el gordo. Vente, papi, vámonos. Él anda haciendo sus travesuras allá con las cabeceras.
De repente brinca, anda haciendo casas, de repente brinca arriba de ellos y bueno. Saluda, saluda. Buenas familias, buenas noches. Ya nos vamos a una cena de un restaurante. Ajá, ¿y luego? Con nadie. Oh, me estaba diciendo que con quién íbamos. Dice, invita a alguien, por favor, pa. Le digo, ¿por qué es aburrido con nosotros? Y dice que sí. Pero sí, él se quiere llevar su Nintendo Switch que le regaló Santa Claus, ¿verdad? De Navidad. Y pues lo vamos a llevar un rato para que esté quieto. Pero bueno, ya nos vamos. ¿Cómo? Ya nos vamos, familia, a ver a dónde nos lleva el destino. Que nos lleve y nos traiga con bien. Así es. Y si no, pues aquí vamos a terminar con una cheeseburger. Con una Happy Meal, ¿sabes? Al restaurante, familia hermosa, vean, ahí está, por ahí, a ver si se ve. Y Alesia se quedó dormida otra vez. Venimos un poco así como admirados, ¿no? Sí, sorprendidos de que se volvió a dormir. Y yo creo que porque Eli la madrugó. Ah, para sí, llevarla está bien a cuidar desvelada. Con su abuelita. Uh-huh. Está desvelada. Ahí va Brandon. Ay, papi, me jalas. No, él se quiere ir por allá, dice. Y pues aquí vamos. A ver si no nos sacan. Ay, no, ¿por qué nos van a sacar? O sea, a ver si no nos dicen que no hay. No, pues ahí ojalá que sea, que haya. Vamos a ver. ¿Dónde está el gordo? Aquí viene mi bebé. Vamos a entrar, déjenme voltear la cámara un poquito para que vean. Y tienen que salir. Sorry, no hay problema. Welcome. Ya va mi chaparro a ver si nos dan una mesa. Bueno, más bien va a pedir una mesa. Nosotros aquí vamos a esperar juiciositos. Bueno, ya regresé y pedí una mesa para dos adultos y dos niños. Y me dijeron, que una hora. Y Eli, pues como ya trabaja, ya... Creo que se quiere regresar a dormir, dice. Oh, no, pero vale la pena esperar, vale la pena porque la comida está rica, el lugar está bonito, sí, el ambiente y sí, todo, así que vale la pena esperar otro ratito más. Así es, estamos aquí en el Cheesecake Factory, mm-hmm, se lo recomendamos. Y si pues, no lo conocen, se lo recomendamos. Sí. Y las personas que ya lo conocen, pues yo creo que se van a dar la razón. Ajá. Nos miramos bien morenotes aquí, ¿verdad? Bien, pues así estamos. Pero vean, ya que estemos adentro, a ver si podemos grabar un poquito del lugar. A ver, por ahí se ve poquito, ¿verdad? Allá está. Guapo ahí. Sí, y vean aquí la entrada, vean la entrada. Ah, qué bonita entrada, ¿verdad? Y más bonita, Kira. Bueno, nos vemos al ratito ya que estemos allá pidiendo, sentados. A ver si aguantamos una hora.
seguimos esperando y pues ya pasaron aproximadamente 40 minutos, así que esperemos que ya pronto nos pasen. Vean qué bonito lugar. A mí me gusta que aprecien el lugar y que conozcan, aunque sea por medio de nosotros, y vean este bailador, Sergio el bailador. Bueno, seguimos esperando. Después de un ratito, ya nos dieron la mesa, mis hermosas, y pues vean, aquí vamos rumbo a nuestro reservado, o mejor dicho, a nuestra mesa, porque no nos lo habían reservado hasta que llegamos y lo pedimos. Beto, Brandon y Alesia, ahí van. Y pues ahorita nos vemos ya que estemos en la mesa. Como ven, familia, ya estamos en nuestra mesa. Alesia está bien despierta y con hambre. Y allá están Chaparro y Brandon. Los hombres allá, las chicas aquí. Nos estaba dando un buen de hambre, más que nada a Brandon y a Alesia. Y entonces preferimos adelantarnos a pedir el postre. El postre. Vean. ¿Qué es? Pues di qué es. Pues este es un cheesecake de strawberry. Un pastel de strawberry. Mm-hmm. Y aquí hay otro, miren. De chocolate. Delicious. Okay. A ver, acaba de llegar un poco de la comida. ¿Cómo se le llama esto? ¿Aperitivos? Aperitivos, vean. Bolas de queso, así le vamos a poner nosotros. Aquí tenemos camarones. El Brandon ya está comiendo. Y acá tenemos rollos de hamburguesa. Cheeseburger rolls. Así que vamos a estar probando. Ah, y también nos pedimos una piña colada. Está la de Eli. Acá está la mía. Está muy sabroso. Así que pues, a ver, Chaparra. Échate una bola de queso. Bola de queso. A ver qué tal. Para la dieta. Para la boca. Para la dieta no. ¿Rica? Bueno, familia, se están comiendo, se están cenando. Buen provecho. Y estos camarones, no sé, están raros, ¿no? Como que los tenían a dieta. Están bien delgaditos. No me convencen. Pero bueno, vamos a probarlas. Y esto se ve delicioso. ¿Verdad, Ale? ¡Yes! ¡Yes! Bueno, vamos a hablar la verdad. Bolas de queso. Ricas, ¿verdad, Brandon? Miren el Brandon. Y también los rollos de hamburguesa, deliciosos. Pero... Los camarones no. Los camarones no se los recomiendo. No sé si es el la forma en la que están. Está llegando la comida. Vean nada más los camarones de Eli. Les decía, no sé si los cocinaron mal o no sé qué les pasó. Thank you. La pasta del Brandon ya llegó, un side de mash, los camarones de Eli, vean. Delicious. Y aquí está un grilled cheese con papitas. ¿No tienes ketchup? Es todo lo que vamos a estar comiendo. Bueno, yo pedí un sándwich de pavo, pero creo que me trajeron el pavo entero, vean nada más. No creo que me termine esto. Aparte, ya con los aperitivos, pues ya estoy bien lleno. Chaparra, ¿me vas a ayudar con este? No, se, yo no. Se ve bien rico, ¿no? Mira. Se me hace que le va a tocar a mi mamá mañana. ¿Será? Alesia muy ocupada con sus papitas. Ahorita te doy, papi. Porque tiene un palillo. Ahorita te doy, ¿ok? Ok. Estimo que seas ajena, el fruto prohibido que jamás. ¿Qué? No. Sí, no sabías que te estaba grabando. No.
¿A que sí? ¿A que no? Por Dios, no, borra eso, borra eso, borra eso. No, no borro nada. No, borro nada. Eso ya es íntimo. No, cantar una canción. Pero no me la sé, nomás estaba diciendo tonteras. No, está bonita, sí te la sabía. Familia, ya miraron cómo comimos. Sí, no, ya vieron cómo comiste, pero no te miran a ti. Pero bueno, no se crean, no comimos todo eso, ¿eh? Trajimos no. más de la mitad, la verdad. Ahí le va a tocar bolsa a mi mamita. Y también Beto dice que se va a llevar de lonche. Yo me voy a llevar lonche, el sándwich de pavo, que estaba delicioso. Sí. Delicioso. Hemos llegado a casita, familia hermosa. Sí, ya terminamos de cenar, gracias a Dios. Y pues bueno, llegamos, los niños ya se acostaron. Ahorita yo les voy a dar el besito de buenas noches porque nada más los llevo mi chaparro para poder despedir el video. Porque a veces se ponen bien inquietos, no se controlan. Y pues ya es señas de que ya se quiere ir a acostar y ya no nos gusta como esforzarlos, ¿verdad? Sí. Así que gracias de todo corazón por llegar hasta el final de este video. Gracias por dejarme su like, gracias por dejarme sus comentarios. Y espero que hayan tenido un hermoso día de San Valentín, una hermosa noche con sus seres queridos, con sus seres amados. Nosotros, como vieron, fue una noche romántica. Romántica. Nosotros dos, pero también con nuestros dos niños. Nosotros cuatro, ¿no? No nosotros dos. Nosotros cuatro con nuestros dos hijos, pues. O sea. Uh-huh. Así es, familia hermosa, pues ya listos para despedir el video. Y, pero antes de despedir el video, yo le tengo una sorpresa a mi chaparra, que ella no sabe. Como ya vieron en el video anterior, dijimos que no íbamos a regalar nada, pero yo también hice algo y compré algo, así que le tengo una sorpresa a mi chaparra, pero para eso le voy a tapar los ojos porque no puede ver lo que yo voy a hacer. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. No te creo. No veas, no abras, a ver, ya se me hizo bola aquí. Con tu pelo. Beto, estás jugando, ¿verdad? No, no estoy jugando. ¿Ahí estás? Yeah, pero nada. Bueno, voy a sentar a Eli al sofá y yo voy a acomodar algunas cosas y ahorita prendemos el celular. ¿Qué les parece? A ver, ahora sí, después de 1:59 con 2 minutos, o ¿cómo se dice? Al revés, ¿no? 2 minutos. A ver, ahora sí ya la podemos destapar. ¿Me tardé mucho? ¿Sí? Sí. Ah, mira. Pero no veo nada. ¿No ves nada? Pues no, pues te tapé. Y Eli bien preocupada, what is going on? Pero ponte los zapatos, vamos para afuera. Tu regalito está afuera. Oh my God, ¿para afuera? Va un rato, yo pensé un rato. Que para el... 5 minutitos nada más. Yo sé que está bien frío. Okay. Pero 5 minutitos. A ver, vente para acá. Nada más para ver las estrellas, acostarnos un ratito. Y la botella de vino yo creo que para otro día, ¿no? Porque sí está frío y él ya tiene sueño, ni quería salir y bueno. Levi. Aquí anda Levi. Un detallito en pleno frío. Es un detallito, un regalito. Y con frío. Así que Ira, te va a costar levantar rosas. Sí. Las velas y todo eso yo levanto. Yo sé que tienes sueño, yo sé que tienes que dormir. Pero qué mira, te compré rosa. Una botella de tu vino favorito. De mi moscato favorito, vean. Moscato favorito. Y un montón de rosas bien lindas. Y
amarillas y rojas, que son rojas, tus favoritas, ¿no? Sí. Rojas de amor, amarillas, mi color favorito, y blancas de paz. Y vete, te sale humito. Sí, está bien y frío. Y un hermoso regalo aquí, un detalle. Han de decir, ¿cómo sabes que está hermoso si ni lo has abierto? Bueno, pues es que ya me imagino que todo lo que me da mi chaparro está muy bonito. Gracias, amigo. You're welcome. Thank you. Dijimos no regalos. Dijimos no regalos, pero así que tú andabas con tus travesuras y yo también andaba con las mías. Solo que pues llamaste que ya venías y pues ya no pude y ibas a ver, así que dije yo, no, ¿cómo? Pues la voy a tener. Y que se da la vuelta, ¿verdad? La voy a tener que tapar los ojos y... Oh. Y salir, y aquí ahorita andaba corriendo, por eso dije que falté después de una hora. No, pero ya tenía yo todo ahí escondido en la parrilla, en los cajones de la parrilla, ya tenía todo. Ay, obvio, con la cobija, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Pero sí. Muy bonito. De verdad, familia, que yo no sé lo que hay en la cajita, yo no sé qué regalo, pero a mí mi regalo es este. Que a veces se dé el tiempo, que se ingenie, que pues para mí también, rosas. Por eso dije yo, este es el regalo y ya lo del centro, lo de la cajita es un detalle. Y qué bonito que nos hubiera agarrado en el calorcito para quedarnos sí, aquí. Sí, sí. A gusto, platicando. Hace un año fue algo así, ¿no? Hace un año, hace dos años. Hace dos años creo de mi cumpleaños, ¿no? Algo así. Porque no estaba así de frío. No estaba así de frío. Estaba bueno. Bueno, pero familia, sí. Algo muy bonito. Beto prendió las luces, vean. Las luces para que se viera mucho mejor. Y le hice un corazón. Y me hizo un corazón de luz. De luces. De no le tomas chicos. Y unas velitas, no. No. Pero ahorita que nos levantemos y que te metas porque estás fría, ¿verdad? Sí. Tienes frío. Pero sí. ¿Y aquí despedimos el video? Aquí ahora sí despedimos el video. Yo no sé si quieres abrir el regalo o no. ¿Te da miedo o qué? No sé. No, ábrelo, sí. ¿Sí lo abro? Ok. Volteamos la cámara, okay. A ver. Vamos a voltear la cámara. A ver, ahora sí. Ya volteé la cámara. ¿Te he peinado? ¡Uy, peinadísima! Nomás no me acerques mucho la cara. Y con la cobija encima. Ah, a ver. Ay, qué rico. Ay, está bien congelada. ¿Sí? Bien fría, pobrecita. Ok, vamos a abrir este. A ver. Y este, me imagino que son chocolates. ¿Será? ¿Será? ¿No es un collar de diamantes? No creo. ¡Yummy! ¿Y qué crees? Que te comiste uno. Me comí uno, no aguanté. ¡Qué rico! No aguanté las ganas. ¡Ay, qué rico! Huelen, últimamente a mí me encantan los chocolates. Me los como sin miedo. Siempre me han gustado, pero me daba miedo. ¿Qué? Vamos a ver. Abrir este. ¿Qué regalo será? Oh my God, babe. ¿Qué? No. ¿Qué? Es un teléfono nuevo, el de los tres ojitos. El de la cámara. Es un teléfono nuevo para ver si te salen los videos mejor. Mejor enfoque. Oh my God. Ay, chaparrón. Es un detalle. Mira, lo bonito es esto. Lo bonito es esto. El tiempo que uno se toma para su pareja. Pues sí, pero. Eso es lo que cuenta. Esto es muy caro y apenas estoy empezando a trabajar. No lo puedo pagar. Pues no te lo estoy cobrando. Es Rose Gold también. Compró el protector de la pantalla. Ese lo puedes cambiar, ¿eh? Así. Y compró este. Ah, pero está bien bonito. Este es como pues el protector del teléfono. Uh-huh. Sí. Ay, qué bonito, Ani. Gracias. I love you. I love you too, pero. Es mucho. Ah. Que Beto me haya llevado a cenar. Yo con eso ya estaba bien contenta de que nos fuimos a cenar, nos tomamos un rato con los niños y sí. Él. Gracias, sí. Ani. Voltea la cámara. Ahora sí, vamos a voltear la cámara para subir el video. Hermosa, pues ya ha llegado el momento de despedirnos. Ya saben que pues los queremos un chingo. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo ese cariño, de verdad. Que mil gracias por ver. Y pues si Dios quiere nos vemos en la próxima, ¿eh, chaparra? Cuídense mucho, familia hermosa. Y gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por otro
febrero más junto con nosotros y pues esperemos que se vengan muchos, muchos, muchos más. Que tengan una hermosa noche o hermoso día a la hora que nos estén viendo. Así es, familia hermosa. Hasta la próxima. Bye. Bye.